Dios continúa nuestra vida en el mundo, en el trabajo, la casa, el hogar, el estudio, en fin, donde estemos. Ojalá que la señorita Rosalena encuentre pues todos los medios para su vida, crecimiento, desarrollo, tanto en lo material como en lo espiritual. El crecimiento a la manera de Jesús, como dice el Evangelio. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, ante Dios y ante los hombres.